Hacemos un minuto de meditación. Vamos a la página 76 y recitamos el Sutra del Corazón. Dice, me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de budistas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería de un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, Deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Ayata om gate kate para gate, para samgate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría en bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración. Anabolikitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodea buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Ta Samara Yape. Aka Samara Sasha Samara Yafe. Tayata Omgate Gate para Gate para Samgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, se apaciguen. Shim kuruye Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo vamos a la página 98 para hacer el ofrecimiento de mandala oh, ushi <clears throat> <clears throat>

Chodan soki Sonamla la chanchu <coughs> bardu tani kya suci Tagi chunye ki, ki Dola benshi sankye trupasho Chodan soki chonam la chanchu bardu tani kya suci Tagi chunye kipe sonam ki, Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, ya que es la única manera para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Entonces vamos a vamos a hablar de cómo conseguir la felicidad. Ah, te dije dante la. Y me sin de nada, te dije tu Y ni que va que ni. te dije tu dante, ¿ta? Te Que va ni que va que ni. Y te tanto no se llama eso. se dice moga que ya, eh, te dije ya, te ya se rimba mambo, Y bueno, como cre Cómo crear esa felicidad? Esa felicidad en esta vida, la felicidad también en las vidas futuras, que los nacimientos que vayamos teniendo no se nos presenten presenten condiciones difíciles y podamos realmente encontrarnos con esa felicidad que deseamos. Mm. Ah, 러브전 지하단 예약하듯 받아지 유튜브단 계정이 이제 어 대련자는마다 선물 편도자는 뭐 주는는 나 시다시라페마다 그래서 바자지들 살으고 그러스 나 지금 편도교 것 치고라도 계정부를 했어 어시 nosotros estudiamos o escuchamos las enseñanzas y si creemos que Por el mero hecho de escuchar las enseñanzas sin ponerlas en práctica, sin encontrar esos beneficios en nuestra mente, sin beneficiarnos de esas enseñanzas al practicarlo, pues entonces, aunque las estemos escuchando, aunque nos estén explicando cómo lograr esa felicidad, si no lo aplicamos, entonces, mm, mucho beneficio no vamos a obtener. Por eso es importante... Bueno, escuchar deja unas huellas, pero no hay que conformarnos solo con las huellas que deja, sino hay que buscar eh, aplicar esos esto que estamos escuchando en nuestra mente, en nuestra vida, y así nos vamos a beneficiar. Sí. Y Geshe Lamsan con mucha humildad dice, yo tampoco es que lo sepa absolutamente todo. Sí. Y nada. No, ya... Pero de aquello que conozco, si encontramos un beneficio en esas palabras que nos da, pues entonces, por esas razones que estamos aquí, porque queremos beneficiarnos de ellas. Sí, que de y no hay que olvidar que nosotros pues estamos en el samsara y por lo tanto mientras estemos dentro del samsara siempre van a venir situaciones no deseadas situaciones difíciles y esa eso es porque estamos dentro de esta existencia cíclica o del samsara. Pero a pesar de todas estas situaciones difíciles en las cuales nos podemos encontrar, si nosotros podemos ante esas situaciones poderlas enfrentar con una mente de tolerancia con una buena actitud pues entonces al estar lo que se está comentando aquí lo que estamos escuchando aquí es precisamente para encontrar esos medios que nos ayuden a enfrentarnos con una buena actitud con una buena mente ante esas situaciones difíciles que de todo modos se nos van a ir presentando mm. ¿Ah? Y para que nosotros seamos capaces de poder sobrellevar las dificultades, de tener paciencia o tolerancia ante esas dificultades, ¿qué debemos hacer? Porque cuando nosotros miramos así a los problemas, nuestra percepción, eh, los problemas, es que vienen de afuera, están creados por algo externo a nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y, es, y la verdad es que lo vemos cuando en un país hay dificultades, siempre culpamos a los políticos, al presidente o a quien esté dirigiendo el país como el culpable de que nos encontremos mal. O en una misma familia, en un ambiente ya más individual. Si en la familia hay problemas, pues son los papás o es la mamá los responsables de los problemas que tenemos. Es decir, que tenemos esta tendencia a culpar o a responsabilizar a otros de los problemas a los que estamos viviendo, cuando en realidad tenemos que cambiar esa perspectiva de esos problemas. ¿Sí?

de esos problemas está viniendo de nosotros. Cuando vemos realmente cómo, cómo trabaja el egoísmo, el apego, el enfado, la ignorancia, cómo nos están afectando y cómo crean nuestra infelicidad, entonces cuando lo vemos, entonces decidimos, pues no voy a seguir alimentando más el enfado ya no voy a seguir enfadándome porque sé las consecuencias negativas que eso trae y por lo tanto al no generar más enfado que estamos cultivando la paciencia y en el momento en que seamos más pacientes y también más tolerantes más pacientes también ante los problemas y dificultades que se nos presentan qué va a pasar pues que estaremos mucho mejor seremos felices y también ese bienestar esa felicidad se contagia con los que nos rodean al igual que, por ejemplo, el deseo, una mente que está con mucho deseo, con mucho apego, insatisfecha, esa insatisfacción nos lleva a hacer y a hacer un montón de cosas que solo está provocando que, que vengan a nosotros más y más problemas, como una lluvia constante que no para de problemas. Por eso cuando lo vemos, decimos, pues no voy a seguir cultivando más la insatisfacción veo la necesidad de crear una mente que se sienta satisfecha. Y lo mismo sucede con la ignorancia, con la falta de conocimiento. Muchas veces por esa falta de conocimiento hacemos de todo. Y esas acciones de todo que hacemos, pues es la que también luego nos está trayendo problemas. Así que cuando vemos que ese tipo de actitudes es lo que nos trae la infelicidad y que esa infelicidad la está provocando nosotros, la está provocando esta mente con estas emociones aflictivas, es cuando decidimos: pues tengo que trabajar con esa mente, tengo que cambiar esa, esas emociones aflictivas y dejarlas atrás. Y entonces, aunque todavía estemos en el samsara, aunque todavía podamos seguir enfrentándonos con problemas, ya tenemos una actitud mental más positiva, mucho mejor, que no va a ir haciendo de esos problemas.

Tā, o chakwayaṃ u sukuyo rist. Tā, tē tindāya sam, tindāya che, tē yao aṅga sammū maṅgū tāng che nē, nē, tē yongyaa ndukayā, tājaya che tā haku kuri rist. Tā, tē ndu, nōjaa rē, tē chīgima, kāṅ thūpa dhūji maṅga kaa gui nā, nē, sūsī kivu, nē, nē, kuyaa kivu. Tā ka nā shīngi, Ya Muo adopting Moga partfilms of tea a chaan, Yung laser tea a room, Kondras senne davar issue, <gülme> Daung moha tere xdginggo, Yazy thin kichg clan res, Senga Fehi Birth Re drinking tea, Sunke date Kondras n� overs När endpoint aciones en el arema a Su� jungi limo naso Senga mu Agilchín Tātī jirāṅ tukuzi mūnyā 따다 tātā 연구리스 yungu rīs, jirī, tā yobatīli chōshī chayi niribu chayi nā mūnyā kibuyā rīs, tīli chōshī mochibu chayi bāi tī khasakhali tāngi chayi nā, nī chayi shi wāngi nāmdo kāngi nā, nī tsua tsua yunga tī wāti rīchirī rīs, mēsī Y cuando una persona está contemplando una y otra vez un objeto y no puede dejar de estar ahí contemplándolo, pensando en ese objeto, eso también es lo que llamamos apego, porque muchas veces se confunde o se tiene la idea de que cuando se habla de apego es únicamente hacia una, por ejemplo, hacia una mujer, hacia una persona. Y no es verdad, el apego también lo estamos creando con cualquier tipo de objeto que estamos pensando en ese objeto, no lo podemos soltar y estamos casi como haciendo una meditación en ese objeto, de que no, no lo queremos soltar, queremos estarlo y, y lo deseamos y lo deseamos y lo queremos y claro, ese tipo de, de... Eso es lo que llamamos apego y eso es lo que nosotros debemos de detenerlo. En el momento en que, y claro, para detener ese apego es trabajo de cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros ponemos un alto a este apego, nos encontraremos con un estado mental mucho mejor y felices. Al igual que, por ejemplo, el enfado. Cuando una persona se ve cómo el enfado trae consigo muchos, muchos aspectos negativos, como una persona que se enfada, que se enfada está alejando a los demás, nadie quiere nadie quiere realmente estar cerca de una persona que está constantemente enfadándose. El enfado aleja, el enfado también no solo está afectando al que se está enfadando, sino también está afectando a los que están a su alrededor. Entonces, cuando vemos los aspectos negativos o las consecuencias negativas del enfado, pues entonces procuramos crear paciencia y tratamos de ser más pacientes. Y en el momento en que cultivamos la paciencia, nosotros mismos somos más felices, estamos más en paz, y también nuestra familia, la gente que nos rodea también van a compartir esa felicidad, esa paz que estamos logrando al practicar la paciencia. Porque cuando así es cuando nos damos cuenta de que esos problemas, esas infelicidades, ese malestar que estamos viviendo no proviene de afuera, sino es producto de lo que son nuestras emociones negativas, nuestras emociones aflictivas, que las, las que nos están llevando a, a pasar la mar, a estar en un estado mental de infelicidad, etc. Que no es, no es cosa de fuera, sino es algo que está generándose en nuestra propia mente. También es verdad que, por ejemplo, no vamos a dejar uh, eliminar el enfado por completo. Porque también hay que tomar en cuenta que esta actitud, esta, esta emoción negativa del enfado la estamos trayendo con nosotros de vidas y vidas atrás. Hemos trabajado tanto el enfado que no con un momento va a, este, a desaparecer. Pero por lo menos podemos hacer de que este enfado no siga tomando tanta fuerza, no, no tenga tanta duración. Y en el momento en que ya vamos controlando, quitándole fuerza a ese enfado, en esta misma vida ya estamos encontrando esa felicidad que estamos buscando. Y dice que se lanza, practíquenlo, experimentenlo ustedes mismos. ¿Cómo? Cuando uno practica esto, ya va encontrándose mucho mejor. Va encontrándose a felicidad, al igual que practicar la satisfacción. Porque en el momento en el cual no nos sentimos satisfechos, y estamos buscando y viendo y estamos queriendo verlo todo y, bus y, y queriendo y queriendo y deseando y deseando más y más y más. Pues claro, ese estado mental nos está haciendo daño y nos está creando más problemas, nos está creando más ideas en la cabeza, más pensamientos de deseo y, y a la larga nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si por el contrario cultivamos la satisfacción, y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, nos encontraremos felices. Estaremos felices. Incluso en esta misma vida nos encontramos con la felicidad. Por lo tanto, por lo menos como yo lo veo, dice: es trabajo de cada uno trabajar con su propia mente, crear la mente

Suzu digi chumur riz. Suzum chumadu kula paa lembazi kama suzi lab, paaji lab, o tindazi rivas. Tile dikwa maanzi saa, tile magiwa mabushi rivas. Tanda suzu kata wishi raa, meni mi kata wazi, tuxana in laki kumar rivas, o tindazi riz. Tile suzum chaisha na, nini kibzaan shimudu rivas. Ini tzaani suzu laiga luna Uh -huh. y, um, entonces, es un trabajo que uno crea en sí mismo, con su propia mente. Y um, algunos van a decir, bueno, no solo es mi trabajo conmigo mismo, porque ¿qué tal si una persona me insulta, me dice algo muy desagradable? Y pues eh, me, me enfado. Entonces, si tú ves la actitud contraria, si alguien te insulta, te dice algo desagradable, y tú mantienes la calma, mantienes un estado de paciencia, es mucho mejor. Porque de lo contrario, vale, esa persona te insultó. ¿Y si te insultó qué? ¿Que por insultarte te vas a quedar con menos dinero? No. ¿Por insultarte te está dañando a tu vida, a tu salud? No. Entonces qué más da lo que te esté insultando, diciendo, dejando de decir? mientras tú mantengas ese estado de paciencia, tú estás manteniendo tu felicidad y tú estás además de todo creando virtud Crea, al mantener, al tener una actitud de paciencia, ante esas circunstancias tú estás acumulando méritos y por lo tanto estás todavía creando más causas de ser feliz. Si de lo contrario, Tú te dejas llevar por el enfado, no no toleras la situación y te enfadas. Él te dice una cosa, tú le contestas, qué va a pasar. El otro te va a volver a decir otra cosa y tú le vuelves a contestar. Y ahí en esa en esa acción de decir y contestar solo se está generando más enfado, más molestia y qué es eso? Estamos acumulando más y más y más negatividad y más y más causas para experimentar Sufrimiento. Así que no vale la pena eh, enfrentarnos, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pues es, es su problema. Yo voy a tratar de mantener un estado mental de paciencia. Que a lo mejor, pues hizo algo que afectó a mi trabajo, algo que afectó pues a, 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 a mí personalmente, no solo fueron palabras, sino que me han afectado, pues. Mejor, aún en esas circunstancias, es mucho mejor mantener la paciencia, porque te está ayudando a encontrarte en un estado me mental mejor. Que si te ha hecho algo que es incorrecto, también hay unas normas en nuestra sociedad, unas leyes que si es necesario ir a, 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 a pues hacer algo, si, aún así puedes hacer algo al respecto sin que eso esté movido o generado por enfado.

Porque a veces hay personas que son muy hábiles a la hora de hablar, ¿no? Y, y te dicen una cosa y tú a lo mejor puedes contestarla, pero te vuelvo a responder y llega un momento en que a lo mejor ya ni encuentras palabras ni manera de defenderte. y ¿Qué pasa? Pues es tanto lo que se está viviendo que empezamos a llorar. Eh, ya uno empieza a llorar porque ya no puede contestar. Y ese lloro, estás pasándola mal, estás sufriendo. Y no es...

no nos vamos a poner a llorar, no nos vamos a enfadar porque tenemos paciencia, estamos manteniendo ese estado de paciencia, pero si no la podemos, si no la mantenemos, entonces nos vamos a enfadar, nos vamos a frustrar y vamos a terminar llorando, así que no veo ningún tipo de beneficio en el contestar de esa manera. <coughs> además por otro lado está lo que se le llama los reinos inferiores un renacimientos en los reinos inferiores ahora como humanos dentro de lo que cabe estamos en un reino con buenas condiciones donde estamos bien

Nuestro, nuestra vida humana, nuestro renacimiento humano, comparado con otros renacimientos desafortunados. Pues dentro de lo que cabe, pues estamos bien. Cada uno de nosotros llevamos a cuestas una carga. Entonces, es muy común que suceda que cuando te encuentras con una persona, empiezas, hola, ¿cómo estás? Bien, oh, te ves muy bien, sí, esto muy bien, me va muy bien, a ti cómo te va, bien, bien. Después de media hora ya salen los problemas. Y solo se hablan de los problemas que tengo esto y aquello, y todas las cosas pues que nos están afectando, a las cuales estamos preocupados, angustiados, o de las que tenemos miedo. Ya de, a partir de esos 30 minutos, la conversación va de todo lo mal que nos va. Y es porque. A pesar de estar en buenas condiciones, pues todavía eh, estamos dentro de este reino de existencia que nos lleva, pues a encontrarnos con situaciones no deseadas. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Uh, es verdad que hay. <coughs> Hay, es verdad que hay personas pues, que tienen ya mmm, un desequilibrio mental, que bueno, esa son otra historia, pero mmm, en general nosotros en nuestra mente llevamos como un, una carga, una, una, una enfermedad que nos está acompañando, bueno, aparte de los que realmente clínicamente están enfermos mentalmente, pero dentro de nosotros hay algo que nos está molestando dentro de nuestra mente. ¿Mm?

porque <coughs> aquello que nos está afectando a nivel mental o a, a, aquellos problemas a los que podemos tener cuando dejamos que nos afecten que nos afecten en el sentido de que nos preocupemos, nos angustiemos, generemos miedo al respecto, etcétera, pues ya no solo está el problema que podemos tener sino que además está toda esa carga que estamos creando nosotros mismos con la preocupación y con la angustia que agrava todavía más la situación que estamos viviendo y si nos, por eso debemos de por lo menos ir quitando esa carga esa carga que nosotros mismos estamos creando que si te, es verdad que hay problemas dificultades pues que nos están acompañando desde hace mucho tiempo es verdad que también hay otros problemas pues que se solucionan a corto plazo. Pero y cual, cualquiera que sea el problema, que tenga una solución inmediata o aquel que nos va a acompañar toda la vida, hay que ver que ese problema, esa situación desagradable por la que estamos viviendo es porque en el pasado, pues yo, creé, yo hice acciones no correctas. Y esas acciones no correctas traen una consecuencia y la consecuencia es enfrentarme a esta situación, a este problema. Pero hay que verlo. Bueno, algo hice en el pasado, por lo que tengo que vivir esta situación. Pero quiere decir también que cuando ahora mismo ya lo estoy experimentando, quiere decir que ya en el futuro ya no lo voy a tener que experimentar. Va disminuyendo porque la carga que llevo se está agotando. Entonces, una manera en la cual podamos enfrentarnos a estas situaciones con una mejor actitud. sahanbe tsannaag şitibyáa yámáard é Group leader Instructor Fah, khasaiakyá fáh kátůdam síáござbyá kantoá yág rat mentions myianan di rigi từyi dudiyé, cân cá Johann Labilir Bro Hmmm Rob hago p strikes against diyarh yes yá mí Walter brought this teaching from Sama Thugi ganga cháskán book dawná tinyé Moc sowé hu Latú. آant ao laskкі haumerhá checked

Muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos... ¿Alguien tiene una música por ahí? Perdona. Entonces, lo que, lo, lo, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos un problema, ¿vale? Una situación se nos presenta. Y no solo que digamos, bueno, pues no la soltamos con mucha facilidad, la estamos pensando en ella, volviéndola a pensar, pensar y pensar. Y claro, es como estar meditando en ese problema. Y claro, eso no nos está ayudando a nada. Al contrario, nos está afectando más, nos, nos está haciendo más daño. Las enseñanzas nos están dando consejos para que nosotros encontremos esa felicidad, para que podamos estar bien a pesar de las situaciones difíciles que podemos encontrar. Así que cuando nosotros no tratamos de buscar unos, un, un estado mental mejor cuando nosotros seguimos envolviéndonos en esos problemas y es como estar meditando en esos problemas y volverlo otra vez a dar vueltas y otra vez y otra vez es ver, este tipo de meditación es porque uno es una meditación en la cual uno la está llevando a cabo también por, por, por el apego porque nos esa ese, ganas de estar otra vez recordándolo y recordándolo y recordándolo y en ese estar una y otra vez y otra vez recordándolo pues claro cada vez nos sentimos peor peor y peor y decimos yo tengo este problema a mí me va muy mal no 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 veo solución tal tal y claro ahí estamos agravando más la situación nos estamos haciendo daño más a nosotros mismos un daño que está provocando con, con esta actitud, con esa mente que estamos creando de estar viendo lo malo y lo malo que estamos viviendo en esta vida. Por eso hay que buscar otra manera de enfocar esos pensamientos que no sea únicamente viendo lo mal y mal y mal que estamos. Mm -hmm. peiakwa reshizon, chea zang, dijii di lungchiyo shingwa reshiz, chea zang, soososoo, loososoo, soososoo, samudang, sengi ngiyodoo singi di, ko loo ki nazarayas yinsoona, pei taan yu rungbo menzi shikwa gwa reshiz. taa, sengi ngiyodoo singi soososoo, samudang, chubzhii chea karindoo, ke karindoo, kyoong karindoo, toos, samudang naamsan naamsan, Y por eso, en el momento en el cual nosotros somos capaces de, de, de detener, de dejar un lado, por lo menos por un momento, ir dejando un lado esos pensamientos en los cuales están envueltos en los problemas y en lo mal que estamos, en el momento en que los vamos parando, ya nos encontramos mejor. Y cuando podemos ya frenarlos, pues nos vamos a encontrar cada vez mejor y mejor en esta misma vida. Nos está beneficiando. También hay que ver que, bueno, hay unos renacimientos más desafortunados en los reinos inferiores, de los tres reinos inferiores, comparados con el reino humano en el que estamos. Dicen, pues te ayuda a ver que dentro de lo mal no estás tan mal. Hay seres que están en situaciones más difíciles. Y que, y que cuando nosotros um, sabemos enfocar bien nuestros pensamientos, tratamos de ver el aspecto positivo y ver también las condiciones positivas que tenemos en, en nosotros, porque también tenemos cosas buenas, si tratamos de enfocar nuestros pensamientos en ello, pues ya nos estamos ayudando a que nuestra mente pueda encontrarse en un estado mucho mejor y se encuentre mucho feliz. Mucho más feliz, porque el sufrimiento, por ejemplo, físico, el malestar físico que podemos tener, una enfermedad, pues requiere de un tratamiento, no es que a veces sea inmediata la recuperación, tiene que pasar un tiempo hasta que nuestro con el tratamiento médico, pues nuestro cuerpo vaya otra vez a regenerarse y otra vez se encuentre bien. Pero nuestra mente no necesita tanto tiempo de recuperación como el cuerpo. Nuestra mente en el momento en que cambiemos nuestros pensamientos, en ese mismo momento nos vamos a encontrar bien. Y el trabajar con nuestra mente es lo que nos está ayudando. Y por lo tanto, ese trabajo es de cada uno. Y entonces cada uno es el que va creando su propia felicidad. Y la felicidad la está creando cada uno. Dentro de sí mismo, trabajando con su propia mente. Porque si de verdad la felicidad se encontrara fuera, las cosas externas, entonces ya todas las personas, estas que son ricas, millonarias, pues ya estarían felices de la vida, no tendrían ni un solo problema. Pero sabemos también que no es así. A pesar de todas las condiciones externas favorables que tienen, también también la pasa mal. Entonces, quiere decir que los problemas la felicidad no puede venir de fuera. Porque aquellas personas que tienen mucho dinero también la pasan mal, porque luego a veces no pueden dormir, no pueden dormir por la preocupación de que no vayan a perder un negocio, no vayan a perder su riqueza, no les vayan a robar esa riqueza y por las noches no pueden dormir, así que la felicidad no está no viene de fuera <risa> <risa> en nuestra época en la que estamos viviendo hay quienes pues no tienen trabajo y esa falta de trabajo pues a muchos les está creando eh,

Si no se tiene trabajo, no hay que a pesar de ello, no hay que dejarse llevar por la preocupación y por la angustia, porque si de verdad el preocuparse, el angustiarse por ello sirviera para conseguir trabajo, pues ya le estarías diciendo a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, a todos aquellos que por favor se preocupen y se preocupen mucho mucho porque así más rápido consigo trabajo pero sabemos que no funciona así. por más que se pre te preocupe si por más gente que se preocupe no va a traerte el trabajo que quieres. si tu tiempo para trabajar a la mejor ya se acabó y eh, a la mejor tu tiempo para, para volverte a encontrar otro trabajo pues va a venir eso ya. no se sabe pero por lo menos en ese momento en esas circunstancias eh, darte, darse cuenta de que la preocupación, la angustia no sirven de nada, no te van a ayudar a solucionar tu problema, no te van a ayudar a encontrar trabajo y entonces es mucho mejor eh, ma mantener un estado mental más, uh, más más en paz, más tranquilo, que no se deje llevar por la preocupación, porque de todos modos, trabajo o no trabajo, tendrás o no tendrás, pero por lo menos tienes un estado mental mm -hmm. mejor. En resumen, cada uno tiene que estar al pendiente de su mente y ver qué es lo que les está ayudando, qué es lo que les está afectando, qué tipo de actitud o de pensamientos les van a beneficiar, les va a traer beneficios y qué tipo de pensamientos les va a crear más daño, va a afectarles más. Y es así como nosotros estamos creando nuestro propio bienestar. Y es, hay que observar nuestra propia mente y nuestros pensamientos. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm.

Ahora con los avances tecnológicos, pues también nos podemos beneficiar y los podemos utilizar. Porque, por ejemplo, tenemos la televisión, en la cual podemos ver cómo en otros lugares, en otros países, pues están en situaciones más difíciles. Por ejemplo, a lo mejor, pues nosotros vemos que hay personas que están viviendo en un estado pues, de mayor pobreza, donde hay personas que están viviendo en lugares completamente eh, remotos, en los cuales es, que est están como animales salvajes, igual, están com comportándose casi igual que animales, o, o que están en condiciones muy, muy de deplorables, muy difíciles. Y cuando tú ves esas, lo que otros, las dificultades que otros están pasando, pues tú dices, bueno, dentro de lo que cabe no estoy tan mal, por lo menos mis condiciones de vida son un poco mejor, estoy bien, que te ayuda a ver que dentro de lo que tú estás, comparado con lo que están pasando otros, no estás tan mal. Y así cuando tú miras lo bueno que hay en tu vida, entonces, pues ya tu mente está como menos deprimida, o tu depresión o tu tristeza va disminuyendo. Y en el momento en que la tristeza va disminuyendo, la felicidad va aumentando, porque son contrarias. Una va disminuyendo, la felicidad, el estado de estar bien va aumentando. Y entonces, cuando nuestro estado mental va mejorando, estamos un poco mejor, más felices pues entonces las canas prematuras no nos van a salir. Pero si nos enfadamos, si nos molestamos innecesariamente, si, si nos angustiamos innecesariamente, pues antes de que nos tocara canas ya nos están saliendo. Nos van a salir canas prematuras y claro eso es algo que nosotros mismos vamos a ir creando a través de creando esa esa mente que, que queremos es algo que únicamente podemos trabajarlo cada uno y darle formar esa mente que queremos crear esos ir cultivando esos pensamientos que nos están favoreciendo y que si nosotros trabajamos de manera profunda con, con nosotros mismos entonces más felicidad y mejor nos vamos a encontrar porque si no hacemos ese trabajo profundo en nosotros aunque las condiciones externas sean buenas no vamos a disfrutar de ellas y vamos a seguir estando en esa infelicidad, en esa tristeza. Así que el trabajo lo tiene que llevar cada uno, y entre más profundo sea ese trabajo, un estado de felicidad nos vamos a ir creando. Estaremos mucho mejor. Sí. Y, ah, perdón. Y de hecho, esas dificultades que se nos presentan en la vida hay que verlas como oportunidades que tenemos para poder ir trabajando con nuestra propia mente.

Y la mente es tan maleable, puede cambiar de, de una forma tan, tan rápida, como por ejemplo por la mañana con una persona... Eh, Dos personas se están sonriendo, están muy encantadas una de la otra y ya más adelante, más entrado el día, ya por la tarde, ya los, esas dos mismas personas se están viendo con una cara de enrojecida, de molestia, que no pueden ni verse. Entonces, las personas están iguales, su mente la que está ha cambiado de un estado bien a un estado malo. Y ese cambio, claro, en este ejemplo es movido por el apego o por cualquier otra situación mundana que produce ese cambio. Pero es para darnos cuenta cómo nuestra mente tiene esa, es tan maleable y que puede cambiar de una manera tan rápida. Es posible. Por supuesto que ese trabajo mental que estamos buscando, ese cambio que estamos buscando, pues requiere de nuestro esfuerzo y es, dif es difícil que, que llegue al punto al cual queremos llegar. Pero en el momento en que ya llegamos a ese estado que queremos, cuando ya lo conseguimos, eh, los beneficios de ellos son enormes, son maravillosos. ¿sí? Y no, eh, con esto es para que nos demos cuenta de cómo nuestra mente, aunque ahora la veamos muy, 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 muy dura, que no parece que no cambia, puede cambiar. Y que ahora es.

ahora nosotros a nuestro nivel dice como yo mismo a nuestro a nuestro nivel pues claro es así como tenemos que ir trabajando ante los problemas que se nos enfrentan y tratar de llevarlos con paciencia con una buena actitud pero a un nivel, eso a nuestro nivel, pero eh, como dicen las enseñanzas, cuando ya se está a un nivel mucho más avanzado, son aquellos que tienen una confianza total en la ley de causa y efecto, que han visto los inconvenientes del samsara, las desventajas del samsara, que han visto la naturaleza del samsara. Y esa confianza total en la ley de causa y de efecto les lleva a que, cuando, a pesar de que se presenten problemas y dificultades, no padecen de ellos. Sus mentes no se ven en ningún momento ni afectadas ni alteradas, a pesar de, las, de los problemas o situaciones difíciles que se presentan. Y eso se logra cuando uno realmente está trabajando con, con esa mente. Puede lograrse. incluso a ese nivel alto en el cual ya los problemas ya no te están ya no realmente afectan a la persona. ¿No? Uh ¿Oda? ¿Te caso? No es samjhu sin anda. Ene namjhu ne shebe mezena le dije judan sin anda. Go yong ge shu me ge sor de chan za ta ze chis. Ha ko go yong bres. Ha da ga se

Mi manera de, de, de pensarlo, al igual que también, como están diciéndolo en las enseñanzas, cuando ponemos eh, en práctica estos consejos, realmente estamos encontrándonos mejor, realmente nos encontramos con ese bienestar, con esa felicidad que estamos buscando. Pero esto, estos consejos... Los tenemos que analizar también por nuestra cuenta. Porque si solamente nos quedamos con lo que escuchamos y decimos, sí, qué bonito, sonó muy bonito, me gustaron mucho, pero salimos de esta habitación, salimos del centro y ya no le volvemos a dar vueltas a lo que hemos escuchado, ya nos olvidamos por completo, pues mucho, mucho no nos está ayudando. Mucho no, no nos está ayudando a poder transformar esa mente. Así que. Es importante también que no solo porque nos los están diciendo, sino que también nosotros lo estemos pensando, lo estemos dando vueltas, lo estemos analizando, reflexionando y todavía mejor que eso nos lleve a aplicarlo en nuestra vida. Y entonces sí, los beneficios ya los est estaremos viviendo. Mm -hmm. ¿Sí? Pecha Kora kane maa yunguri, ini Pecha Kora maa tawaziji shegi yinsite saroshira, kazaan shiran rotubiya maari tsendimishio. Ninti dan di shaydu Pecha Kora tanda shay tsenji ton, gyujicha, shungi ton sum yungu yaris Pecha Kari na tanzire tsum kozume. Seiko son? Tsendiche, gyurgicha siya. Gyurgicha Ah, las, 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 las. Um, lo que nos ha explicado hasta ahora es cómo incluso en esta vida ya podemos ir creando esa felicidad, pero también podemos crearla no solo para esta vida, sino para las siguientes vidas y creando esa felicidad. Y eso es lo que nos va a explicar en el texto que estamos viendo, que no hemos entrado de lleno en el texto, lo único que hemos visto ha sido una explicación del, del título. Así que el texto, por una parte, está formado del de el significado del título del texto. La, el, y luego otra parte va a ser la segunda parte es la, eh, la explicación de la traducción que se ha llevado a cabo porque los grandes los tzawas, hacen un pequeño comentario de ese texto y en tercer lugar ya es el, la explicación del contenido en sí del texto mm -hmm. <no> que se y bueno, como, eh, bueno, el nombre, este texto está compuesto en sánscrito y el nombre en sánscrito es Rana. Eh, Ranza. Rana parika tarana. ¿Rana? Ranza. 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 Es que es que Ranza, que... Ranza rica. Mm. Tatana. Mm. Mali. Nama. Namali. Mm. Eso es en sánscrito. En tibetano se le conoce como la guirnalda. Es que a veces puede ser la guirnalda de joyas, pero aquí está traducido como la guirnalda preciosa.

Uh -huh. eh, y el, el, el hecho de que se le llame guirnalda preciosa o también um, se le puede llamar rosario de joyas también es porque es como un rosario o co, como una guirnalda que viene una bolita después la otra después la otra que está formada de algo muy valioso por eso se llama de joyas o preciosa y es que tiene un sentido de llamarle así guirnalda o Rosario porque va una bolita después de la otra entonces es como en este texto nos están dando paso a paso en esa forma continuada lo que paso a paso cómo ir de como ir logrando la meta que estamos buscando mm -hmm.

Ahora, eso fue en cuanto a una explicación del título del texto. Luego la siguiente parte que mencionó era la explicación de la traducción que está dado por los grandes Lotsawas. Este texto está compuesto por Nagayuna, pero aquí hay una línea que no escribió Nagayuna, que está escrita por, los, por el Lotsawa, el traductor, que dice homenaje a todos los budas y bodhisattvas. Esa, esa línea, que no es lo que escribió Nagayuna, es, la escribe el traductor por, por, para indicarnos que este texto pertenece a la cesta del Sutrayana. Porque hay tres cestas o tres tripatakas que se llama las del Sutrayana. Y para saber que el texto de Sutrayana es porque siempre comienza homenaje a los budas y bodhisattvas. Si es uno que pertenece al Vinaya, entonces el homenaje que se hace es a, a los, se dice a los seres santos, a los seres sagrados. Y si, si el texto perteneciera al Abhidharma, entonces la, el homenaje sería a, lo, a, a los seres de sabiduría, etc. Entonces, esa línea de homenaje nos está ayudando para poder saber el, el texto a qué cesta pertenece. En este caso, pertenece a la cesta del Sutrayana. Sutrayana. Eh, podemos decir que hay dos propósitos por los cuales todos los textos que han sido traducidos del sánscrito al tibetano todos tienen una línea de homenaje por parte escrita por parte del traductor y tiene dos propósitos uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo es para indicarnos a qué cesta pertenece el texto. El, el otro punto, a largo plazo, el propósito a largo plazo del traductor es que estas enseñanzas realmente nos lleven a alcanzar el estado de un Buda, es para que sean uh, propicias para que podamos alcanzar esa esa budidad. Así que con estos dos propósitos es que y no solo en este texto, sino en todos los demás textos donde aparece esa línea de homenajes para

Ya cuando se entra al contenido del texto, en este caso se está dividiendo en tres partes. Por una parte es, eh, eh, la primera parte sería el, el, el comportamiento que uno tiene que seguir. La segunda parte sería cumplir con esa promesa de ese comportamiento. Y la tercera parte sería ya eh, el, el, la, la, el contenido real de ese, de ese texto. Pero, eh, lo voy a volver a repetir porque creo que no lo he dejado muy claro. Los textos, como es este texto también, ya cuando se entra al contenido del texto, que es lo que ya el autor en sí ha, ha escrito, se divide en tres partes. La primera parte es cuando se hace, lo voy a repetir porque lo he dicho mal, la primera parte es, los, se le llaman los versos de ofrecimiento. La segunda parte son los versos en los cuales uno se está eh, comprometiendo. Y la tercera parte ya es el contenido en sí del texto. Uh -huh. Entonces, aquellas eh, estrofas que hacen referencia a... a que el mismo autor hace homenaje y ofrecimientos es, es una línea es una estrofa de cuatro líneas mm -hmm. y dice esto ya está realmente compuesto por el autor y es una estrofa en la cual está haciendo o homenajes y ofrecimiento y dice me postro ante el omnisciente el cual está libre de cualquier defecto que está adornado con todas las buenas cualidades el único amigo de todos los seres sí. <risa> <risa>

lo ha vuelto a explicar. Y dice, hacemos uh, homenaje o me postro ante aquel que es omnisciente, al totalmente omnisciente. Y cuando está hablando del omnisciente, está reflejando tres características que dice, el cual está libre de cualquier defecto. Y ahí está refiriéndose a esas cualidades excelentes, del cuerpo, de la forma del Buda. Luego, cuando dice que está adornado con las buenas cualidades, se está refiriendo a esas um, excelencia de los a esos perdón a esos logros excelentes que tiene el Buda. Por eso se dice con las buenas todas las buenas cualidades. Y cuando dice el único amigo de todos los seres, se refiere esa línea nos está haciendo referencia a esa cualidad excelente de, de ese amor excelente que tiene el Buda. Mm -hmm. Son tres cualidades excelentes en cuanto a su forma, en cuanto a su amor y en cuanto a sus logros. Mm -hmm. eh, eh, <coughs> por lo tanto, está, está hablando de las cualidades excelentes de cuerpo. Palabra y mente que posee el Buda. Porque también se habla de las cualidades excelentes del cuerpo de un Buda. ¿Cuánto... ¿Cuántas son? José, ¿cuántas cualidades excelentes del, del Buda? El cuerpo puede ser no sé, 35, ¿Son muchas? No cuando se hablan de las cualidades excelentes del cuerpo de un Buda de la forma, del cuerpo de forma de un Buda se, se dicen tiene dos tipos de marcas has dicho una pero te falta otra lo de las marcas mayores y menores pero

Las, eh, las cualidades excelentes de cuerpo de, de un buda se dicen que el cuerpo de un buda está marcado por, por dos tipos de marcas las marcas mayores y las marcas menores las marcas mayores son las que son las 32 marcas mayores y 80 marcas menores uh -huh. ahora cuántas cualidades excelentes de la palabra del buda Se le dice que son eh, 60 cualidades excelentes de la palabra. Por ejemplo, también esto ya se ha comentado en otras ocasiones en las que cuando nosotros rendimos homenaje a Manjushri. De hecho, Manjushri, que Jean yang en tibetano, está hablando de esas cualidades excelentes de de esa palabra armoniosa. Mm. Ah, Su nombre significa esa es sonido armonioso, ese sonido mm. agradable. Mm. <risa> <risa> Entonces, es bueno que a, a lo mejor podamos mencionar alguna de esas cualidades excelentes de, de la palabra. Por ejemplo, una de esas cualidades excelentes de esa palabra, ¿cuál podría ser? De, de, de sí, esa, Vamos a recordar por lo menos alguna de esas cualidades excelentes de la palabra en relación a las enseñanzas la palabra de enseñanza bueno, me encanta el micrófono el, el, por ejemplo el, el Buda es capaz de hablar y ser entendido por todos los seres independientemente del idioma que ellos usen que sí. Te Has dicho uno que lo que el Buda dice, independientemente de cada uno del idioma, es capaz de ser comprendido. Vamos uno, otro. El Buda habla y todas las dudas que pueden tener los seres son respondidas en ese mismo momento. Sangye, chik, chik, suna, toba me paso seguidores. toba.

que es cuando y seguro te acordarás que es cuando dice puedes tener el traductor a lo mejor en Canadá en Estados Unidos y al maestro a lo mejor en este lugar y entonces qué pasa te está dando pista sí sí ya el que su palabra se extiende por todo el universo llega a todos los sitios a todas partes santi es un casa que

Si nosotros, tenemos las, eh, si nosotros tenemos esa uh, fortuna de poder escuchar la palabra del Buda, no importa la distancia que haya entre nosotros y el Buda, lo escucharemos como si estuviéramos al lado. Es decir, puede que el Buda esté en este lugar. Y si y la persona que tiene la, las condiciones y las causas para escuchar a, al Buda da igual si está en China, como si está en Chile, que es un país más lejano que se me ocurre dice, donde quiera que esté, lo va a escuchar como si estuviera al lado. Pero claro, si no tenemos las, las condiciones para es decir las, las, eh, las condiciones, causas y condiciones para escucharlo, no lo vamos a escuchar aunque estuviéramos al lado es como si nosotros como en mi caso, nuestro caso dice si tuviéramos unos, nos estuviéramos tapando las orejas y así no podemos escuchar aunque estuviera al lado es, es decir ahora ya sé que los, con las con los avances tecnológicos que tenemos, pues eh, se, se logra hacer tantas maravillas con el Internet y todas esas cosas. Pero antes, antes, cuando es, en la presencia del Buda, aquel que, tuviera, aquel que tuviera, las causas, a, a, tuviera las causas y condiciones para escuchar la palabra del Buda, no le hacía falta tener ni ordenador, ni internet, ni traductor para escuchar directamente la palabra del Buda. Ahora pues somos, vivimos en otra época que nos hace falta. Entonces, que, que... <coughs> ¿Qué causa mmm, no común o excepcional se necesita para poder... Eh, sangue, ¿Sangue sum... Uh -huh. Esto no va relacionado con lo que estamos viendo, pero para que ya aprovechando esta, esta, esto, este tema que ha salido para ha explicado para poder escuchar esa palabra de Buda como si estuviéramos al lado es porque nosotros eh, alguien oh, ha creado las causas para ello entonces qué causas especiales son las que hay que crear para poder escuchar la palabra del Buda como se ha explicado ahora a pesar de la distancia y del idioma

<risa> <risa> bueno y ahora pasemos a las cualidades excelentes de la mente de Buda cuántas son <laughs> y esto se ha explicado anteriormente cuando estuvimos en el comentario del cuarto capítulo de, de la vida

Ahí en ese capítulo de ese texto que hablaban de las cualidades de la mente de un Buda, que son 37, eh, 34 y 39. Lo dividían por grupos, 37, 30, un grupo de 37, otro de 34 y otro de 39. Y, pero todas esas son sus cualidades. Pero hay las 30, en el grupo de 39 son las cualidades exclusivas que únicamente posee un Buda. Por supuesto, pues no vamos a ir en detalle de cada una de ellas, pero el hecho simplemente de saber que existen todo este número de cualidades. simplemente por conocerlo nos está ayudando a decir bueno a reconocer eh, su grandeza a admirarlo chida en tamje chimbus da nena la tamje chimbus bus namjens ni chambe yondensa de rizo de kunda zo go ra sene chije chule da banires kunzo tamba da tonde tambas o teni gando de ni du kana ni ni

Y nuestro, en, nuestra, en esta estrofa también dice homenaje a, ante, o me postro ante el omnisciente. Omnisciente significa aquel que posee esta mente omnisciente, esta mente que conoce todos los aspectos, esta mente que lo conoce absolutamente todo. A eso se refiere con mente omnisciente a esa mente que, por ejemplo, todo está formado de lo que se llama las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Y el Buda es el único capaz de ver esas dos verdades de manera simultánea y de manera directa. Es como, por ejemplo, nosotros en la palma de nuestra mano tenemos estas, estas rayas y somos capaces de ver todas esas rayas al mismo tiempo y las estamos viendo de manera directa pues el buda de esa manera indirecta de esa manera directa como nosotros vemos la palma las rayas de nuestra palma de nuestra mano de esa manera el buda ve directamente y simultáneamente las dos nobles verdades y esto es para ver la, la, la la, la capacidad de esa mente que es capaz de conocerlo todo y de conocerlo de manera directa. Es como también otro ejemplo que se da para entender esa mente omnisciente, es como si un elefante con su pata pisara, pisara el suelo y deja ahí una, una huella y pisara sobre una, sobre una tierra. Y entonces... Si le preguntas a, al, al Buda cuántas moléculas o partículas existen en la huella que ha dejado ese elefante, el Buda te lo puede contestar el número exacto y de forma inmediata. Así, de esa manera, el Buda es capaz de conocerlo absolutamente todo. No hay nada que el Buda no conozca y bueno esta es la estrofa que hace referencia a la al homenaje al of, eh, es homenaje y ofrecimiento y aquí también en esta estrofa dice me postro y ese me postro implica me postro con cuerpo palabra

La siguiente estrofa dice: Oh rey, porque no hay que olvidar que también se explicaba que son um, como unos consejos que está dando al rey, y, y también lo explicó en la última clase: puede ser rey o reyes. Porque la palabra en tibetano abarca tanto a singular como a plural. Entonces dice, oh rey, yo explicaré las prácticas virtuosas para generar en ti eh, el, el, el Dharma. Es decir, le dice, al rey, para que tú lleves a cabo las enseñanzas, voy a explicar aquellas acciones virtuosas que hay que seguir voy a um, voy a darte lo que es ese vaso de la excelente doctrina de la, de la doctrina excelente o de ese recipiente de las enseñanzas sagradas te lo, te lo voy a dar para que tú lleves a cabo estas enseñanzas y así eh, puedas cumplir con tus objetivos, con tu meta de encontrarte con la felicidad ahora y en el futuro. Así que escucha, escucha con mucha atención. <mgrado> uh <-huh>. <mgrado> <mgrado> Entonces, lo que nos está diciendo en esta estrofa, por una parte le dice: la práctica de las enseñanzas. Debes de esa, esas enseñanzas, es, significa llevar a cabo la virtud. Por lo tanto, cuando uno lleva acciones virtuosas, que es lo que nos dicen las enseñanzas, solo es encaminarnos a la virtud. Cuando uno va creando virtud, entonces estamos eliminando la causa del sufrimiento. Estamos eliminando esas experiencias de sufrimiento. ¿Mm? Y también dice, cuando habla del recipiente o el vaso de la excelente doctrina, se refiere a el modo en que debemos escuchar o recibir estas enseñanzas. ¿Mm?

Es decir, ¿cómo podemos, cómo se puede ser un recipiente correcto para estas enseñanzas sagradas y excelentes? Pues dice, que cuando se estén explicando estas enseñanzas, no estés generando en tu mente esos pensamientos que dice... Yo creo que es mentira, yo creo que lo que nos están contando es imposible, no es verdad. Es decir, que no, por lo menos que no estemos generando una visión errónea en relación a las enseñanzas. Porque lo que las enseñanzas nos están explicando es, es cómo crear virtud, cómo dirigirnos a la virtud. Y si nosotros estamos escuchándolas con una actitud negativa, con una visión negativa y errónea, entonces en lugar de estar creando virtud, estamos cometiendo negatividad. Y las acciones negativas únicamente traen como consecuencia sufrimiento, mientras que las acciones virtuosas únicamente van a traer como consecuencia felicidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de aquellos que escuchan las enseñanzas, ¿qué mm, errores tienen que evitar y qué condiciones favorables tienen que cultivar? José. A ver, eh, eh, ¿tendrían que evitar...

Sí. Y, y la bueno, en cuanto a los tres defectos del recipiente se refiere como un recipiente que no esté boca abajo, que no entre nada, un recipiente que está agujerado, que entra pero se le sale todo, o un recipiente que esté sucio, todo lo que entra se contamina. Uh -huh. Y ahora, ¿cuántas condiciones apropiadas o favorables tiene que cultivar? No sé, bueno, seis o siete me parece que era. <laughs> <Sum -dun. risa> ah, ¿eh? no 말숨숨을 조수 아뚜뚜 야메나든 응 드시 조스르바 투니 드시 조테 마스르바 시손6 컨디시오네스 파보라블레스 파라 라 호라 데 에스쿠차 라스 엔시냐스 타노 카보보 다부세아데 니 데사데 치타 추게셰스테테 무슨데 가사카노 따나 데마잔 주구요 마레스테 노 카보보 다부 마지스 오딜라베요레스 타나시 노 샤브데 바스데 니야 니야 바긴라

son como los tres tipos de recipientes. El recipiente que está boca abajo. Es decir, que a lo mejor se está, se está escuchando enseñanzas, se están, pero estamos en el lugar donde se están dando las enseñanzas, pero nuestra mente está en otros lados. Aunque estemos ahí, nuestra mente está distraída, dispersa, pensando en muchas otras cosas y por lo tanto no nos está entrando nada de lo que se está diciendo. El recipiente que está boca arriba pero está agujereado sería el caso de una persona que sí está escuchando, está prestando atención pero no se acuerda de nada, ya se le olvidó todo. Entonces, pues si no se queda nada, pues entonces no estamos encontrando nada, no nos estamos beneficiando. Por eso debemos hacer un esfuerzo por nuestra parte de recordar lo que se ha dicho. Por supuesto que a lo mejor no recordamos todo lo que se dijo, pero por lo menos algo de lo que se ha mencionado tratar de mantenerlo en nuestra mente. Y luego el recipiente que está sucio sería pues aquella persona que escucha, aquella persona que está prestando atención, pero que lo está haciendo con la idea de que pues con esta información voy a demostrar a otros que bien me lo sé, voy a de, para que yo me convierta en un erudito, en un sabio del tema y se lo se, se lo pueda demostrar a los demás. Entonces, se están escuchando las enseñanzas, pero no con la motivación correcta, porque y eso sería un recipiente contaminado, porque si estamos escuchando las enseñanzas es con la intención de Trabajar con nuestras emociones aflictivas, con nuestros engaños, de ir, ir ir, deteniéndolos, irlos eliminando. Pero si nuestra motivación no lo estamos haciendo para ir trabajando con nuestras emociones aflictivas, sino para tener más fama, más reputación y todo eso, pues entonces es como si esta información que estuviéramos recibiendo la estuviéramos contaminando por nuestra motivación. Es como, por ejemplo, a lo mejor hay una comida exquisita. Deliciosa, pero esa comida que es tan exquisita, si la pones en un plato sucio, luego no te apetece comerla. José, ¿qué hacemos? Comentamos ahora las seis condiciones favorables eh, que debemos de cultivar, escuchar enseñanzas, o lo dejamos para la próxima clase. No, lo dejamos para la próxima clase. Bueno, bueno se, se pueden comentar. Lo puedo hacer otro también, sí. Pues ya está, lo dejamos para la próxima clase, ya, y aprovechamos por si alguien tiene alguna pregunta.

kewa didan tamche raptu ngo tu su jebe yewa tamche ki ngo wa kan la so tu nang pa te da gi ke we sa wa ti Chacal. <laughs>